Listo, bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya les mencionaron, la charla está orientada hacia la formación profesional en ingeniería eléctrica en Colombia aplicando el DIRETCAT, ¿cierto? Mi nombre es Víctor Garrido. Como mencionaron, soy director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, Colombia. La agenda que manejaremos, pues, un contexto, una breve presentación de quiénes somos en ingeniería eléctrica en la UTB, el contexto del sector eléctrico en Colombia, en el Caribe, y cómo esto afecta directamente la formación del profesional en ingeniería eléctrica, y cómo desde la universidad damos respuesta a esa problemática, y puntualmente a partir del curso de transmisión y distribución utilizando el DIRETCAT, ¿cierto? Entonces, ingeniería eléctrica en la UTB es un programa que tiene 50 años. Este año cumplimos 50 años, el próximo 3 de marzo celebraremos los 50 años de la primera clase de ingeniería eléctrica. Tenemos 3 grupos de investigación, los 3 clasificados en las categorías más altas del Ministerio de Ciencias y Tecnología de Colombia: el grupo de automatización industrial y control, el grupo de energías alternativas y el grupo de tecnologías aplicadas, que en los cuales manejamos, pues, toda la área relacionada con la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica. Asimismo, tenemos 7 laboratorios especializados. El más nuevo es el laboratorio de energía, el laboratorio de simulación eléctrica y electrónica, donde por supuesto contamos con los softwares del DIRETCAT, del DLTCAT, que nos sirve para el modelado y diseño de sistemas de transmisión y distribución, el laboratorio de electrónica, el laboratorio de máquinas eléctricas, el laboratorio de control, el laboratorio de telecomunicaciones y el laboratorio de automatismos eléctricos. Asimismo, 60% de nuestra planta docente tiene título de doctorado obtenido en las mejores universidades del mundo, ¿cierto? Y bueno, ahora, luego de conocer un poco lo que hacemos dentro del programa de ingeniería eléctrica, hablemos un poco del contexto de los sistemas de distribución, de la red de distribución en Colombia. Para los que no son de Colombia, nuestra constitución la actual data de 1991, y eso causó un revolcón significativo en la prestación de los servicios públicos, porque pasamos del modelo, del esquema donde el Estado era completamente el prestador del servicio a que la prestación de este servicio fuera privado, fuera a través de empresas privadas. En 1994 surgen las leyes que le dan forma al sector de servicios públicos domiciliarios y al sector de eléctrico como tal, la ley 143, que conocemos como ley eléctrica, y que, entre otras cosas, lo que busca es garantizar la disponibilidad del servicio, ampliar la cobertura, prestación continua e ininterrumpida y prestación eficiente, entre otras cosas. Esto muchas veces, y como suele suceder en nuestros países, en la mayoría de los casos queda en el papel, porque ya en la realidad es muy diferente lo que se espera, y ya lo veremos, ¿cierto? Esa ley la ley del 93, 94, crea toda una estructura del sistema eléctrico colombiano en donde hay entidades encargadas de ciertas funciones. Por ejemplo, la cabeza, las autoridades del sector, está por supuesto en función del Ministerio de Minas y Energía, en función del Ministerio de Hacienda por el asunto presupuestal y el Departamento Nacional de Planeación. Además, se crea una entidad que se llama la UPME, Unidad de Planeación Mineroenergética. Es la entidad a nivel central encargada de la planeación de la expansión del sector eléctrico a niveles de transmisión y distribución en todo el país. Es decir, ellos son, desde sus estudios, los que indican, oye, hay que llenar una línea, hay que construir una línea de transmisión de tanto nivel de tensión que conecte tales sistemas de generación a las cargas, o hay que ampliar la red de distribución de la ciudad tal porque ya colapsó. Ese tipo de funciones lo hace la UME. Adicional está la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la que se encarga de hacer toda la normativa técnica, tanto para la prestación del servicio como para el cobro, el valor del servicio, y por supuesto la vigilancia a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y se definen 4 agentes esenciales en el mercado: los generadores, los transmisores, los distribuidores y los comercializadores. La ley 143.94 estableció que ningún operador, ningún agente puede tener más del 25% del sector, del mercado en,
en su área, ¿cierto? Ninguno puede ser tener más del 25% de la generación o el más del 25% de la transmisión, pero, como les mencionaba, eso queda en el papel, porque la transmisión, el operador que en este momento es más grande tiene alrededor del 70% de la transmisión en el país. Entonces, en el caso de la transmisión, eso es un casi monopolio, ¿cierto? Y en el caso de la distribución, como la distribución se hace a nivel regional, Colombia tiene 5 regiones, 5 regiones particularmente, entonces a nivel regional o a nivel departamental, el distribuidor también es un monopolio. ¿Por qué? Porque los usuarios no tenemos la facilidad de decir a qué operador de red, a qué distribuidor de energía nos afiliamos, sino que nos toca tomar el que está disponible en nuestro sector. Eso permite que en el mercado haya dos tipos de usuarios, el mercado regulado y el mercado no regulado. El mercado regulado, pues la mayoría de los usuarios residenciales, industriales, ¿cierto? Y el mercado no regulado es aquel que tiene un consumo de 0.1 megavatios o 55 megavatios hora mes, ¿cierto? Mínimo. Y este usuario no regulado sí tiene la posibilidad de escoger el operador de red que le distribuye la energía. Adicional, pues tenemos los usuarios residenciales y los usuarios no residenciales. Los usuarios residenciales están divididos de acuerdo al estrato socioeconómico. Del estrato 1 y del 1 al 3 reciben subsidios de parte de energía que van desde el 60% para el estrato 1 hasta el 15% de subsidio del estrato 3. El estrato 4 no recibe subsidios, versus el estrato 5 y 6, que son los estratos socioeconómicos más altos, tienen que pagar una contribución del 20% sobre el consumo para subsidiar a los estratos 1 y 3. Entonces, el sistema interconectado nacional. El sistema interconectado nacional está conformado por las líneas de más de 220 kilovoltios, ¿cierto? En Colombia tenemos 500 kilovoltios, 220 kilovoltios, 110 y 66. Pero el sistema interconectado está... Se analiza a partir de los 220 kilovoltios, que son las líneas que vemos en la figura que está hacia la izquierda, que corresponde al año 2019, versus la de 2030, que es toda la ampliación del sistema interconectado nacional por la entrada masiva de sistemas de generación de energía eólica y solar, la mayoría de ellos ubicados en la costa norte del país, toda la zona norte del país que conocemos como región Caribe, que es donde está ubicada la Universidad Tecnológica de Bolívar, particularmente aquí en Cartagena, ¿cierto? Y este es el sistema de distribución. El sistema de distribución, bueno, como ustedes pueden darse cuenta, el sistema de transmisión nacional está ubicado en la región de los Andes y en la región Caribe del norte del país. El resto del país, que todo lo que es relacionado con la Amazonía y los Llanos Orientales, no pertenecen al sistema interconectado porque son poblaciones muy pequeñas y bastante alejadas. Y por supuesto, desde el punto de vista ambiental y económico, no sería rentable construir una línea de transmisión para talarla, por ejemplo, en la selva del Amazonas, ¿cierto? Entonces, para una población tan escasa. Entonces, por supuesto, en función de eso, los sistemas de distribución del país están concentrados en las 4 o 5 principales áreas urbanas del país. Como pueden darse cuenta, aquí en el centro del país está la área de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, Barranquilla, que son las ciudades más importantes del país, las 5 ciudades más grandes del país. Entonces, miren que en esas zonas, en esos centros urbanos, donde está concentrada la mayor parte de la mayor parte de los sistemas de distribución, ¿cierto? Que son aquellos que están por debajo de los 220 kilovoltios, particularmente, y que no tienen redes de 110, 66 kilovoltios, que no pertenecen al transmisor, son consideradas sistemas de distribución. Aquí hay un listado de las tensiones nominales que se manejan típicamente en Colombia: 13.2, 33, 69, 115, 230 y 500. La de 69 está por desaparecer porque tiene que migrar a 115 kilovoltios. Entonces, yo me voy a concentrar en esta parte del mercado, la parte norte que corresponde a el sistema de la región Caribe en Colombia. Aquí les muestro en la siguiente diapositiva el comparativo de los indicadores SAIDI y SAIFI para los operadores de red del país, para los diferentes distribuidores de energía en el país. Cada barrita corresponde a los años 2017 y 2018 para un operador de red distinto. Es decir, es un distribuidor de energía que se ubica, puede estar ubicado en un departamento o en una ciudad particular. Miren que, por ejemplo, para el SAIDI,
el promedio nacional está alrededor del 37.7, pero para los estados de la región Caribe, que hasta hace poco era el que se denominaba Caribe, estamos hablando para 2018 de una media de 108 horas. Entonces, estamos hablando de un indicador bastante malo, pésimo, ¿cierto? Pésimo. Y lo mismo en el SAIFI, ¿cierto? Operado, mientras que el promedio está en 48, la región Caribe está alrededor de 104. Estamos hablando de una calidad de servicio muy, muy mala, ¿cierto? Muy mala. Eso hizo que el gobierno nacional, bueno, eso y otras circunstancias, hizo que el gobierno nacional tomara la decisión de intervenir esta empresa prestadora del servicio, porque como les mencioné, esta empresa está entregando energía a los 7 departamentos del Caribe colombiano, que representa alrededor del 25% de la población del país. Estamos hablando de la población de Colombia, tiene 50 millones de habitantes, estamos hablando alrededor de más de 10 millones de habitantes. Entonces están siendo afectados por un servicio de energía muy muy malo, bastante malo. Entonces el Estado colombiano tomó la decisión de intervenir la empresa, la mantuvo intervenida alrededor de unos 2-3 años y por último decidió venderla, ¿cierto? Pero resulta que los 7 departamentos del Caribe tenían en conjunto una demanda de alrededor de más del 20% de la participación del mercado. Entonces, ninguno de los otros operadores de distribuidores del país podía comprar la empresa porque violaría el régimen establecido por la Constitución de que no se podía tener más del 25%. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Decidió dividir esta empresa en dos. La parte de los departamentos más del norte, que nominó Caribe Sol, y los departamentos más abajo, y cada uno alrededor del 10.8 y 10.9%, que representan 1.1 millones de clientes para Caribe Sol y 1.51 millones de clientes para Caribe Mar. Ojo, estos son clientes, no población, ¿cierto? Casi 1.5 millones de usuarios, de clientes que están conectados a la red. Y si hablamos de energía, estamos hablando de que me voy a enfocar en la región de abajo, Caribe Mar, donde está ubicada Cartagena, en el departamento de Bolívar, está representando 643 gigavatios al año, ¿cierto? Con un consumo promedio por usuario de 355 kilovatios hora mes y 27 mil kilómetros de red, casi 28 mil kilómetros de red. Y ordenó para la venta que en los próximos 10 años cada empresa tiene que tener un orden de inversión de 3.7 billones de pesos al norte y 5 billones de pesos al sur. Estamos hablando en dólares entre las dos regiones de más de 240 millones de dólares en los próximos 10 años, ¿cierto? Porque teníamos una infraestructura eléctrica de casi 20 años de más de 20 años de antigüedad, ya obsoleta en su mayoría, sistemas de distribución, conductores corroídos por la sal, transformadores destruidos, que sobrecargados, la mayoría de los circuitos estaban funcionando por encima del 100% de su capacidad. Entonces, la inversión que viene, porque esto fue a partir de octubre primero de 2020, a partir de octubre primero de 2020 hasta el primero de octubre de 2030, se espera esa inversión de alrededor de 240 millones de dólares solo en la región Caribe. Entonces, miren que el panorama de esto está bastante apetecible en Colombia, y no solamente eso, todo lo que se viene en función de las energías renovables. Entonces, en función de ello, la Universidad Tecnológica de Bolívar tiene que responder a las necesidades de nuestra región. Somos una universidad regional, tenemos que responder a esas necesidades, y para ello asumimos el compromiso de formar a nuestros ingenieros electricistas en estos tres aspectos importantes, ¿cierto? Primero, nuestros egresados tendrán y asumirán la responsabilidad como agentes de cambio en el desarrollo científico, tecnológico, económico, ambiental y social de su entorno, con sentido de la ética y de los valores humanos y culturales. Llevarán a cabo un aprendizaje integral a lo largo de toda su vida. Por supuesto, el aprendizaje no es solamente en los 4 o 5 años de la universidad, sino que tiene que ser a lo largo de la vida, porque tenemos que estar actualizándonos, y prueba de ello es este evento que tenemos hoy en día, porque nos traen conocimientos nuevos, ¿cierto? Y desarrollarán soluciones de ingeniería para mejorar su entorno mediante la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos en el campo de la ingeniería eléctrica. Ahora, ¿eso cómo se plasma en el plan de estudios? Particularmente vamos a enfocarnos solo en la asignatura de transporte y distribución de energía, que está a mi cargo, ¿cierto? Ya tengo alrededor de unos 6 años de estar impartiéndolo en la universidad.
para abreviar la T&D, ¿cierto? Y el objetivo principal de aprendizaje de la asignatura es formar a nuestros estudiantes en diseño, ¿cierto? Es decir, nuestros estudiantes al finalizar el curso de transporte y distribución de energía deben estar en la capacidad de aplicar diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan las necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad, bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. ¿Qué hacemos para ello? Para ello, en el curso de transporte y distribución de energía nos hemos alejado de la asignatura disciplinar clásica y la hemos enfocado a una asignatura en donde ponemos en práctica el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? En donde a lo largo del curso, de todo el semestre, el estudiante tiene que realizar todas las etapas de un proyecto de diseño y al finalizar el curso él deberá presentar sus resultados, ¿cierto? Esto hace que el estudiante adquiera y tenga que poner de su parte porque necesita mucha autoformación, mucho autotrabajo, parte trabajo independiente de él, y el profesor se convierte más que un dador de conocimiento en unidireccional en un acompañante de este proceso de diseño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el curso de transporte, para el semestre del año pasado, teníamos varios proyectos y ahora se los voy a mencionar. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes en el proyecto? Se realiza a lo largo de las 16 semanas que dura el semestre académico, ¿cierto? Entonces, lo primero que ellos deben presentar en las dos primeras semanas del semestre es la propuesta del proyecto, ¿cierto? Deben describir el problema que van a resolver, la ubicación geográfica, las características técnicas del proyecto, la descripción de la población impactada. Ya lo he mencionado en las conferencias anteriores, hablamos de todo esto de la servidumbre y de cómo afecta a las poblaciones, por ejemplo, el profesor que mencionó sobre la electrificación rural hace poco, ¿cierto? Y, por supuesto, toda la normativa nacional e internacional aplicable al proyecto. Y durante todo el semestre, el resto del semestre, ellos deben trabajar en la presentación del informe final, que incluye todos estos apartados: la descripción del proyecto, la descripción de la normativa, las consideraciones y restricciones del diseño, porque sabemos que una cosa es lo que idealmente queremos y otra cosa muy distinta a lo que realmente se puede hacer en el diseño. Porque yo puedo decir, no, mira, es que en tal parte va una estructura de la línea de distribución, pero resulta que en esa parte donde yo inicialmente consideré que iba la estructura, hay una reserva forestal, o hay un arroyo, o hay algún obstáculo, ¿cierto? Entonces, mire que empiezan a aparecer esa cantidad de diseño, esa cantidad de restricciones, entre otras cosas, cruzamientos con otras redes, cruzamientos con líneas de telecomunicaciones, con carreteras, bueno, todo este tipo de restricciones, y los estudiantes deben tenerlas en cuenta. Por supuesto, deben entregar la memoria de cálculo, de resultados, el análisis económico del proyecto, el impacto social y un instructivo de socialización. Por ratito se escucha un poco entrecortado su audio. Creo que es un micrófono. Uh-huh. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahora se le escucha mucho mejor, sí. Ok, qué pena. Entonces, les mencionaba, para no repetir, estos son los elementos que los estudiantes tienen que entregar en el informe final del semestre, ¿cierto? Eso sí, no se permite que el trabajo sea realizado la última semana. Para eso tenemos todo el semestre y por ello, sí. ¿Se fue el audio? Chao. Hola, hola. Sí, ahora sí, volvió el audio. Es okay. Que me decía que me habían silenciado. Me decía, usted ha sido silenciado. Oh, disculpa. Tranquila. Entonces, bueno, voy a continuar. Entonces, miren los proyectos que... A ver, ¿qué pasó? Los proyectos que tuvimos para el semestre pasado, ¿cierto? Diseño de un sistema de distribución de un barrio subnormal bajo los criterios PRONE. Ya les explico qué es PRONE. Diseño de un sistema de distribución de una vereda bajo los criterios del FAER. Diseño de una, diseño de una línea de transmisión que correcta, aquí estamos enfocados solamente a la parte de distribución. Diseño del sistema de distribución de un conjunto residencial estrato 6 y de uno estrato 3, ya les explico también la diferencia. Y rediseño del sistema de distribución de un barrio en la ciudad de Cartagena. Todos los proyectos están desarrollados a partir de ciudades de la región Caribe, que es donde tenemos nosotros influencia. A ver, por supuesto, todo esto está basado y apoyado en el software de
de DirectCAD, ¿cierto? Y aquí les comparto algún resumido de las apreciaciones que los estudiantes del curso hacen al finalizar el proyecto, ¿cierto? Porque al finalizar el proyecto nosotros les hacemos una encuesta de satisfacción al estudiante y en lo relacionado con el software, los estudiantes nos mencionan que es muy intuitivo al usarlo, es una parte importante del proyecto de diseño, facilita enormemente el diseño de redes de distribución, tiene una interfaz muy fácil de utilizar y se integra muy fácilmente con otros programas, ¿cierto? Entonces miren que los estudiantes ya han empezado a apropiarse de este software y esperamos que cuando salgan a la industria y tenemos conocimiento de muchas empresas del sector que están utilizando el software, pues ya los estudiantes van con el conocimiento del software, y si no lo tienen, pues los estudiantes incluso tienen la posibilidad de sugerirlo. Yo tengo el caso de un estudiante que lo empezó a utilizar en el curso, se fue a hacer su práctica profesional en la empresa, la primera tarea que le pusieron fue buscar un software para el diseño de redes de distribución, y pues obviamente como él manejaba este, pues lo recomendó, ¿cierto? Porque es un software muy muy práctico. Entonces, miren los ejemplos de los proyectos que tenemos. Por ejemplo, el primer proyecto, o el diseño de sistema de distribución de un barrio subnormal bajo los criterios PRONE. ¿Qué es PRONE? PRONE es el Programa de Normalización de Redes Eléctricas. Es un programa nacional que tiene creado por una ley de la República en el 2002 que busca que los operadores de red o los distribuidores de energía puedan normalizar las redes eléctricas, ¿cierto? De aquellos barrios, de aquellos sectores que no están normalizados. Es un problema muy típico en nuestras ciudades de América Latina que van creciendo sin un ordenamiento territorial claro y muchos barrios resultan ser barrios de invasión. Tenemos muchas personas del área rural que migran a las ciudades sin las condiciones económicas necesarias y pues simplemente empiezan a ocupar terrenos sin tener ningún servicio público instalado y pues por supuesto como la energía eléctrica es tan necesaria, ellos mismos instalan, compran sus transformadores, ponen sus cables y se conectan sin la más mínima normativa, sin cumplir ningún criterio de seguridad, ningún criterio normativo. Entonces por supuesto estos son pérdidas para el sistema. ¿Por qué? Porque estos usuarios, al no estar regulados, normalmente no hacen pago, no pagan la energía que consumen, ¿cierto? Entonces, y por supuesto, la calidad de vida de ellos es muy inferior. Entonces, el Estado colombiano crea este programa con el fin de empezar a normalizar las redes eléctricas y pues cuyo criterio básico es que tengan la mayor cobertura al menor costo posible, ¿cierto? Sin sacrificar, por supuesto, los criterios de seguridad y calidad del servicio. Entonces, es el Estado colombiano el que saca convocatorias y dice, oye, vamos a aplicar el programa PRONE en tal sector, en tal ciudad, ¿cierto? Entonces, los operadores de red aplican la convocatoria, las empresas aplican la convocatoria y pues terminan participando en la PUA. Por ejemplo, para este proyecto, los estudiantes escogieron en un barrio en la ciudad de Cartagena, se llama el barrio Albornoz, es un sector del barrio Albornoz que no tenía servicio normalizado, ¿cierto? Son personas de muy, muy bajos recursos, normalmente estratos económicos 0 o 1, ¿cierto? Que no pagan el servicio. Hacen ellos primero, lo primero que tienen que hacer es por la ubicación de la zona, el levantamiento catastral de las viviendas, que lo hacen, inicialmente lo hacen en programas como AutoCAD, ¿cierto? Y luego la separación de las zonas. Por ejemplo, aquí observamos el diseño de la red de baja tensión que ellos hacen, ¿cierto? Que ellos diseñan y pues todos los parámetros a través del software, ¿cierto? El software se convierte en el catalizador del proyecto. ¿Por qué? Porque pues obviamente es el que engloba toda la parte técnica y que incluye parámetros ambientales, parámetros, pues toda la parte del diseño eléctrico, el diseño de estructuras, ¿cierto? Estos proyectos, por supuesto, tienen un impacto social enorme y por lo tanto los estudiantes tienen que participar de ellos. A ver, algo que se me había pasado, todos los estudiantes, los trabajos, por supuesto, son en grupo. Cada grupo de estudiantes debe crear su propia empresa, imaginaria, por supuesto,
y presentar todos los documentos asociados al proyecto como si fueran una empresa, que te lo están presentando ante el ente organizador de la jornada de la convocatoria de este tipo de proyectos. Por eso los estudiantes pues, tienen también adquieren la capacidad de formar empresas. Este es un proyecto. El otro proyecto es, por ejemplo, el rediseño de un sistema de distribución en un barrio de la ciudad de Cartagena. A ver, el resto, hay muchos barrios, por supuesto, que ya tienen su sistema de distribución normalizado. Sin embargo, como les mencioné, en la región Caribe y sobre todo en las grandes ciudades, los sistemas de energía o las poblaciones fueron creciendo de forma exponencial y no así los sistemas de distribución se quedaron muy cortos. Entonces, todos los circuitos de distribución, la mayoría de los circuitos de distribución de la ciudad de Cartagena y de la ciudad de la costa están sobrecargados, son obsoletos, están bajos de mantenimiento, los equipos ya no están funcionando, ¿cierto? Un transformador que ha venido funcionando más de 20 años y en los últimos años con funcionando a más del 100% de su capacidad, por supuesto, se va a dañar mucho más rápido. Entonces, en este proyecto los estudiantes escogieron un barrio de la ciudad de Cartagena con uno de los peores indicadores de calidad del servicio, donde más fallas se presentan, desconexiones continuas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque y yo lo viví en algún momento, en algún barrio que viví, en donde normalmente en la noche se iba la energía, y yo vivía ahí frente al transformador, ¿y qué pasaba? ¡Pum! Al tipo 10 de la noche se estallaban las protecciones del transformador de la esquina de mi casa. ¿Por qué pasaba? Porque pues, todos a las 10 de la noche, Cartagena es una ciudad caliente, ¿cierto? De 20 y tantos grados, 29, 30 grados, 35 grados, todos en la noche encendían el aire acondicionado y, por supuesto, esto hacía que el transformador se sobrecargara y se activaran las protecciones. Eso es muy común en los barrios de la ciudad de Cartagena y en todas las ciudades. Es más, como a modo de anécdota, en mi casa, en el pueblo donde yo soy, mi mamá no puede encender el aire acondicionado en la noche sin antes no haber desconectado la nevera, porque si enciende el aire sin desconectar la nevera, los dos se apagan y ninguno funciona. Entonces miren, y esto es producto de que todo el sistema está sobrecargado, entonces ya la redistribución de cargas termina siendo el usuario en su propia casa a costa de la calidad de energía, a costa de la calidad de vida, ¿cierto? Entonces, mire, los estudiantes hacen esto, hacen el levantamiento, tuvieron que hacer todo el levantamiento del sistema catastral a partir de Google Earth, y por eso ellos mencionaban que el programa se integra muy fácilmente con otras herramientas, Google Earth, AutoCAD, ¿cierto? El mismo Excel. Entonces, los estudiantes hacen todo esto y aquí están los resultados. Entonces, en esta primera gráfica se presenta el diseño de la red de media tensión y acá el diseño de la red de baja tensión, ¿cierto? Media tensión, normalmente aquí en Cartagena lo manejamos a 13,8 kilovoltios y baja tensión a 110 voltios. Y, por supuesto, ellos hacen, antes de pasar allá, ellos hicieron la separación de la distribución de sectores de acuerdo pues, a las condiciones físicas del entorno. Y, por supuesto, se apoyan fácilmente en los reportes que el software ofrece. Otro de los proyectos es el diseño de un sistema de distribución una vereda bajo los criterios del FAER. El FAER, así como el PRONE, es un programa que se llama Fondo de Apoyo a la Electrificación Rural. Si bien la mayor parte de la población en Colombia es urbana, tenemos población rural que, a pesar de estar muy cerca al sistema interconectado nacional, no tiene energía, ¿cierto? ¿Por qué? Pues por muchas circunstancias, corrupción, desidia gubernamental y bueno, una pobreza, una serie de elementos que se escapan del control del ingeniero electricista, pero entonces desde el Estado central se garantiza a través del FAER que lo pagamos todos los usuarios del sistema eléctrico nacional, ¿cierto? Lo pagamos todos, se reúnen unos fondos y el Estado saca convocatorias para alimentar estas poblaciones, particularmente este proyecto lo hicieron en una vereda que se llama Pita Capacho del departamento de Sucre, el departamento cerca al departamento de Bolívar, donde estoy yo en este momento. Es una vereda, tenía alrededor de unos 600 habitantes, muy pocos, y esencialmente tiene una escuela, ¿cierto? Que es este punto que veremos aquí, una escuela, ¿cierto? Y unas,
casas, fincas, ubicadas muy distantes, estamos hablando de entre los puntos máximos 3 kilómetros y 3 kilómetros y medio. Entonces, los estudiantes hacen el diseño del sistema utilizando las estructuras que el software trae, porque el software ya viene acomodado a la normativa colombiana, que eso es otra cosa muy interesante, ¿cierto? Ya el software está diseñado para trabajar con la normativa propia de cada uno de los operadores de red del país, por lo menos de los más grandes, ¿cierto? Entonces, esto es importante porque ya los estudiantes conocen la normativa, pero pierden el cuidado de cierta forma porque entienden que el software les garantiza que se están cumpliendo todas las normativas de seguridad. Entonces, es muy importante para los estudiantes. Otro proyecto muy interesante fue el proyecto de implementación de una red eléctrica de distribución subterránea en el distrito histórico de Mompox. Mompox es una ciudad, un municipio del departamento de Bolívar, que es patrimonio histórico de la humanidad, ¿cierto? Es una población muy típica muy colonial. Y por supuesto, la red eléctrica en este momento es eminentemente aérea. Todos sabemos que una población colonial, patrimonio, turística, teniendo red aérea, es terrible, es horrible, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, los estudiantes propusieron la creación de una red de distribución subterránea en el casco histórico, porque Mompox pues, es un municipio más grande. Entonces, ellos, todo el casco histórico está resaltado aquí, ¿cierto? Y ellos hacen el levantamiento topográfico, o por ejemplo, ellos contaron con suerte que se contactaron directamente con la alcaldía municipal, bueno, la alcaldía distrital del distrito de Mompox, ¿cierto? Y les facilitaron todos los planos de levantamiento urbanístico de la ciudad. Entonces ellos ahorraron esto de hacerlo directamente en AutoCAD. Y entonces ellos hacen, por supuesto, primero la red de media tensión y la red de baja tensión. El software pues, les permite hacer todo esto. La versión 2020 tiene la posibilidad de hacer toda la parte de diseño subterráneo, entonces de sistemas subterráneos. Entonces los estudiantes particularmente hicieron esto de la alcaldía del distrito, a pesar de que sabía que era un proyecto de aula, un proyecto de clase, les pidieron la información, les interesó mucho, y bueno, en algún momento esto puede generar más adelante que la alcaldía o las entidades encargadas pues lleven a cabo el proyecto, porque es muy, muy importante y va a mejorar considerablemente la situación turística del distrito. Y, por ejemplo, este otro proyecto, que es el diseño de distribución de un conjunto residencial estrato 6 en la ciudad de Barranquilla. ¿Por qué se hace la diferencia entre conjuntos, sistemas residenciales estrato, de acuerdo al estrato? Porque la normativa colombiana contempla que para los estratos 1 y 3, el sistema recomendado es aéreo, mientras que para los usuarios de estratos 5, de estratos 4 y 5, se recomienda que sea subterráneo, pero para el estrato 6 sí se estipula que debe ser subterráneo en lo posible, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un sector residencial de los más altos niveles económicos, socioeconómicos, por lo tanto, se espera que el sistema sea subterráneo para mejorar la visibilidad del sector, ¿cierto? Entonces, los estudiantes que tomaron un proyecto ya en construcción, de un conjunto residencial, ellos no lo inventaron, tomaron uno existente, un conjunto que se está construyendo en este momento, y ellos hicieron el diseño del sistema de distribución, tanto de media tensión como de el diseño de baja tensión. Para ello, pues ellos obviamente tuvieron que suponer, hacer algunas suposiciones, como por ejemplo la carga de cada apartamento, la carga de las zonas comunes. Entonces ellos tienen que hacer toda esta parte de investigación de cuánto pueden estar consumiendo, porque por supuesto no les facilitaron esa información, consumiendo para poder hacer todo el estudio de carga y de diseño de los transformadores y del sistema. Y por supuesto se apoyan en la parte de los reportes que entrega el software. Eso en términos generales los proyectos, ¿cierto? Del sistema de distribución que tenemos en el... ¿Quién está pasando? A ver, algo pasó. Entonces, los proyectos de distribución que manejamos en la clase,
Miren, un poco el panorama que se avecina, que ya estamos viviendo en la región Caribe, en cuanto a inversión, estamos hablando de miles de millones de dólares de inversión en la infraestructura eléctrica, particularmente en la zona Caribe, por lo tanto, que nuestros ingenieros electricistas, somos uno de los cuatro programas de ingeniería eléctrica que existen en el Caribe colombiano, nada más, entonces, que nuestros ingenieros electricistas puedan responder a esta necesidad urgente que tiene la región de infraestructura eléctrica, tanto en transmisión como en distribución, de calidad que permita mejorar los índices de calidad del servicio y, por supuesto, la calidad de vida de los usuarios. Aquí una publicidad un poco. Miren, por ejemplo, esta gráfica nos muestra que nuestros egresados tienen alto reconocimiento en el sector. Estamos hablando que el 93.5% de nuestros egresados, tanto de ingeniería eléctrica como de ingeniería electrónica de la UTB, tienen vínculo laboral, están contratados, están trabajando, versus el 83% a nivel nacional y el 76% de los programas similares en la región Caribe. Entonces, nuestros egresados están muy bien posicionados. La mayoría, casi, digamos, 9 de cada 10 de nuestros egresados apenas se gradúan, empiezan a trabajar. La mayoría está trabajando desde sus prácticas profesionales que son obligatorias. Entonces, eso permite que todo esto se lleve al sector real, ¿cierto? Al sector de la industria y del sector eléctrico colombiano. Muchas gracias. Mis datos de contacto, si requieren alguna información adicional, con mucho gusto los invito a que nos sigan en las redes sociales de nuestro departamento. Tenemos convocatorias, tenemos, bueno, muchas cosas que publicamos por ahí, información, estamos abiertos a hacer convenios con empresas, con otras universidades. Y bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero Víctor. Agradecemos mucho lo compartido el día de hoy en esta exposición. Sabemos que sus alumnos, sus estudiantes son usuarios de ello, y qué bueno saber que cuando salen de la universidad, ¿no?, y empiezan a laborar, ellos ya cuentan con esa capacidad de una herramienta adicional, ¿no?, que les permita poder ayudar en los puestos de trabajo que empiezan a ocupar, ¿no?, en las empresas en las que están ocupando. Muchísimas gracias también por ello, porque de alguna manera usted es como un socio estratégico en este tema, ¿no? Nos ayuda, nos colabora con el tema de que más profesionales puedan conocer la herramienta, ¿no? Ok, perfecto. No, igual ustedes. Si tenemos... Sí, gracias. Aquí en el chat encontramos, están muy agradecidos por la exposición del día de hoy. Gracias, en verdad, mi ingeniero. Y bueno, vamos a pasar, creo, a la siguiente exposición. Estamos un poquito cortos de tiempo. Cualquier consulta que tengan, por favor, nos las hacen llegar. Desde Costa Rica le envían saludos, ¿no? Y les estaremos haciendo llegar, ingeniero, las consultas que puedan llegar para Perfecto. Que usted las pueda responder. Un gusto, entonces, ingeniero Víctor, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por su...